Y sí, este soy yo, exactamente el día en que me regresaron el canal. ¿Quieren saber por qué cambió de nombre mi canal? ¿Quieren saber por qué estaban streameando en mi canal un directo el cual no tenía nada que ver con el contenido que yo suelo subir? Pues el día de hoy les responderé todas sus preguntas acerca de lo que ocurrió con mi canal estos días. El día de ayer, 6 de abril, hice un tweet en el que yo les solicitaba a ustedes que me hicieran cualquier pregunta que tuvieran respecto a lo que sucedió con mi canal, y muchas personas me estuvieron preguntando cosas con mucho sentido y otras no con mucho. A ver, los voy a poner en contexto para que más o menos entiendan la situación o por la que pasé, ¿ok? Resulta que aproximadamente hace 2 semanas yo recibí un correo en el cual me enseñaban y me mostraban un videojuego para que yo le hiciera review en un futuro en mi canal. A la semana siguiente me llegó otro correo en el cual querían que le hiciera promoción a otra aplicación, y en un lapso de una semana recibí 3 tipos de correos de distintas personas, de distintos correos, en los cuales querían que le promocionara un videojuego o una aplicación. Entonces yo, al ver esto, obviamente chequé las aplicaciones, estuve checando y dándole un vistazo a todo lo que recibí en esos correos, porque la verdad es que me interesaban lo que me comentaban. Eran propuestas que me llamaban demasiado la atención porque no era nada exagerado, no me iban a pagar demasiado, no me iban a pagar muy poco, las aplicaciones tenían que ver algo con el contenido que yo suelo subir, y pues obviamente yo seguí hablando con estas personas, obviamente cada quien por su parte, porque como eran 3 correos distintos, eran 3 personas distintas a las cuales les tenía que atender por separado. Bueno, pues resulta que uno de esos correos era acerca de un videojuego al que querían que yo le hiciera una review, un videojuego el cual estaba en Steam pero aún no salía. Así es que me mandaron un link de un videojuego el cual, digamos, que tenía el archivo de Steam, por lo cual yo noté que no era de mucha desconfianza, así es que cedí a descargarlo. Al momento de descargarlo me dio problemas porque no me dejaba abrir la aplicación, así es que automáticamente mi computadora rechazó ese archivo y no dejó descargarlo nunca más. Aproximadamente una semana después de que mi computadora rechazaba ese archivo, yo estuve en contacto con la gente del videojuego. Por lo tanto, las personas me estaban explicando por qué no servía, me pidieron un video acerca del por qué no me abría el archivo, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, los otros 2 correos también estaba hablando, y de los 3 correos en total que me mandaron, 2 de ellos traían un link. Uno era el del videojuego y otro era uno de una página que obviamente no les voy a decir cuál es. Pasaron los días y el 3 de abril me llegó un correo o un mensaje a mi celular diciéndome que estaban tratando de ingresar a mi cuenta de Gmail. Por lo tanto, yo, enseguida de que lo vi, que eran más o menos las 3 de la mañana, yo estaba despierto a esa hora, chequé mi celular y me da una opción mi celular en la cual me decía si era yo o no era yo la persona que estaba intentando ingresar a mi cuenta. Obviamente yo no era la persona que estaba intentando ingresar a mi cuenta, y mucho menos de Inglaterra, porque la persona que estaba intentando entrar era de Inglaterra, y después me dio otro aviso a mi celular que estaba intentando entrar otra persona de Estados Unidos. A las 2 personas yo les di que no, y mi celular automáticamente me recomendó que yo cambiara mi contraseña, lo cual yo hice caso. Entré al apartado de cambiar contraseña, y al momento en que quiero cambiar la contraseña no me dejaba cambiarla. Yo pensé que era porque no coincidían las 2 contraseñas que me estaba pidiendo, o porque la contraseña tenía algún símbolo, alguna cosa, la cual yo no me había dado cuenta. Entonces intenté ingresar otra contraseña, la cual en ese momento no se me iba a olvidar, y en el momento en que yo intenté cambiar la contraseña por la segunda, fue cuando me sacó de mi cuenta y decía que la cuenta de Gmail no reconocía mi dispositivo. Por lo tanto, me sacó de mi cuenta, tanto de mi computadora como de mi celular, y ya no pude tener acceso a mi Gmail. Por lo tanto, ya no pude tener acceso a ninguno de mis 2 canales. La verdad es que en el momento sí me bajoneó, chicos, pero no me bajoneó demasiado, ya que yo sabía que podía recuperar la cuenta. Algo en mí decía, no te preocupes, la vas a recuperar. Por lo tanto, no me preocupaba que no la recuperaba. Lo que sí me bajoneó demasiado, chicos, fue que me hackearon la cuenta justo en un momento, digamos que un poco delicado del canal, porque ya no sé qué rumbo darle a mi canal. Bueno, posiblemente ahora mismo sí, ahora mismo que sucedió todo, ahora mismo creo que tengo las cosas más claras y sé qué es lo que quiero para este canal. Pero en el momento en que me hackearon la cuenta, la verdad es que yo estaba muy indeciso. Todos los días es estar pensando en sacar nuevas ideas, qué sacar, y más que nada, chicos, no perder mi esencia, porque ustedes saben que yo puedo subir el contenido más básico
México el contenido más fácil de crear para YouTube para que yo pueda tener reproducciones fáciles, sin necesidad de esforzarme tanto, sin necesidad de quebrarme tanto la cabeza. Pero saben que yo trato de no hacer eso y trato de echarle un poco más de ganas a mis videos. Últimamente he tratado de subir un poco más la calidad de mis videos, tanto el contenido como tal, como el audiovisual del video. Así que en ese momento sí me pegó demasiado, chicos, pero dije, bueno, calma, me voy a poner en contacto rapidísimamente en Twitter con los de YouTube. La verdad es que tardaron cerca de 24 horas en contestarme MD, en abrirme MD. Sí me contestaban mis tweets, pero no me contestaban nada concreto, así es que no tenía mucho sentido que me contestaran mis tweets. Lo mejor era que nos contactáramos por MD. Pasando esas justo 24 horas, fue que el canal tuvo un cambio. Cambiaron el nombre del canal, cambiaron el banner y la foto de perfil, y en ese mismo momento empezaron a hacer un directo acerca de cómo generar y cómo invertir en bitcoins. Yo tengo entendido, chicos, que ese tipo de contenido, y sobre todo en un directo, está demasiado mal visto para YouTube, y de hecho creo que es sancionable, así es que mi canal estaba en riesgo. Y obviamente en ese momento ya me habían contestado los de YouTube, pero no estaban al tanto de mi canal. Yo no me desesperé ni nada, chicos. En el momento en que empezaron a hacer el directo por mi canal, eran cerca de las 4 o 3 de la mañana, y obviamente me llovieron mensajes por Twitter, por Instagram, por Facebook, por todas partes. Yo lo que hice no fue decir, chicos, me hackearon, por ninguna parte. Lo que quise hacer es darle un poco de salseo a la situación. Dije, a ver qué pasa. Eran las 3 de la mañana, chicos, y hice este tweet. He tenido algunos conflictos últimamente conmigo mismo. Yo mismo me martirio cada que saco algo nuevo. Incluso tuve una etapa de depresión en mi vida, la cual es algo estúpida, porque se basaba simplemente en mi canal, mis estadísticas, mis números rojos, etc. Decidí venderlo. Repito, eran las 3 de la mañana, chicos. Yo enseguida me fui a dormir, me despreocupé de mi canal. Estaban haciendo directo en él acerca de bitcoins, pero dije, tranquilo que sigo, por favor, no te desesperes. Espera que YouTube trate de solucionar las cosas, de que trate de contestarte, de que trate de darte un buen soporte. Yo me fui a dormir y al día siguiente me llovieron mensajes por todas partes. Todos en verdad creyeron que yo vendí mi canal, chicos, y no lo vendí. Obviamente no lo vendí. E incluso estén escuchando este mensaje, hay gente que afirma que yo vendí mi canal. En el momento en que yo me levanté, hice este otro tweet en el que puse: ya me hicieron sentir mal, estoy bien estúpido. Porque aunque no lo crean, gracias a ese tweet que hice, muchísimas personas me mandaron mensajes. Y en verdad, chicos, si tú me mandaste un mensaje de aliento, no sabes cuánto te agradezco que me lo hayas mandado. De verdad, creo que me hacía falta para retomar los ánimos para continuar con mi canal. Muchísimas gracias, chicos, a todos e incluso a los creadores de contenido que me mandaron un mensajillo por ahí, que me mandaron un poco de ayuda. Y quisiera mencionar a algunos youtubers o creadores de contenido, los cuales opinaron algo respecto a que, entre muchas comillas, vendí mi canal. Palmita me escribió, Cubo me escribió, Jin en Cubitos me escribió, Mr. David me escribió, Eduardo Lugo me escribió, incluso Métrica me escribió, que yo no sé por qué le llegó la noticia de que vendí mi canal, pero muchísimas gracias en verdad a todos y cada uno de las personas que me escribieron. No sabía si seguir con la mentira de que había vendido mi canal. Incluso suscriptores muy, muy, muy apegados a mí llegaron a creer que en verdad vendí mi canal, siendo que mis suscriptores más apegados saben perfectamente que yo bromeo mucho y a veces hago tweets que no tienen nada de sentido. Pero bueno, conforme pasaron las horas, decidí desmentir todo, hacer un tweet y escribirles unas palabritas en las cuales les agradecía mucho. Si quieren ver el tweet con exactitud en el que escribo todo eso, lo van a tener en la descripción. En ese mensaje yo les di a entender que no vendí mi canal, simplemente me lo hackearon. Muchas personas, chicos, en verdad esto se los quiero agradecer, no nada más a los que me escribieron alguna palabrilla de aliento o a los que me siguen en cualquier parte, no, les quiero agradecer a toda mi comunidad que esté escuchando esto, chicos. Muchas gracias por seguirme. Creo que de los youtubers de Minecraft, PvP o Skywars, como lo quieran ver, creo que tenemos la comunidad más sana. Imagínense esto, un youtuber dijo que vendía su canal. ¿Se imaginan cómo hubiera explotado si lo hubiera hecho otro youtuber? ¿Cómo lo hubiera llenado de hate? ¿Cómo le hubieran dicho malas cosas? Etcétera, etcétera. Bueno,
pues a mí nadie me escribió nada malo. Todos me escribieron cosas de aliento muy bien. Muchas personas me estuvieron diciendo que a pesar de que ellos no apoyaban la decisión que yo había tomado, que obviamente era un juego, ellos me iban a apoyar hasta siempre. Y en verdad se los quiero agradecer eso, chicos. 24 horas después de yo haber hecho este mensaje fue que recuperé mi canal. En verdad mi canal fue hackeado 2 o 3 días, pero en realidad ustedes nada más se dieron cuenta de un día, porque el canal las primeras 24 horas de hackeado no tuvo ningún cambio. Por lo tanto, pues ustedes no se dieron cuenta. Y por cierto, no sé si me esté escuchando alguien referente a YouTube, algún administrador o algo, pero en verdad, qué buen trabajo hicieron conmigo. En el momento en que me contactaron, trataron de ser lo más breves, los más concisos y lo más rápidos posibles por poder recuperar mi canal. He sabido de muchos casos, chicos, y en verdad no soy el único que ha sufrido de este hackeo por estas personas. En verdad siento horrible que haya pasado con otras personas, pero lo bueno de todo esto es que creo que YouTube está haciendo las cosas un poquito bien y un poquito mejor hoy en día respecto a esto, o al menos conmigo. Yo corrí con mucha suerte, no tengo ni la más remota idea, chicos, pero el canal se recuperó demasiado rápido. De hecho, muchas personas después de ya recuperar mi canal me dijeron que era impresionante la rapidez con la que me ayudó YouTube. Incluso fue tan rápido la recuperación de mi canal que muchas personas pensaron que yo mismo había hecho esos streams y yo mismo había cambiado y todo eso el nombre de mi canal y tal, porque en verdad fueron 24 o 48 horas, no recuerdo muy bien cuánto fue el lapso en que ustedes vieron el cambio de mi canal. Por lo tanto, no muchas personas se enteraron de esto, pero sí me gustaría, chicos, que me siguieran en mis redes sociales, que me siguieran en Twitter o en Instagram, en Facebook también, porque por allá estoy haciendo directos a pesar de que tenga o no tenga el canal hackeado. Y no nada más a mí, chicos, si tienen algún youtuber favorito, si tienen algún youtuber que les guste, que les motive o cualquier otra cosa, les recomiendo que sigan mucho sus redes sociales, porque por allá avisan cualquier cosa que pase con sus canales. En mi caso, muchas personas se enteraron de que en verdad mi canal fue hackeado porque me sigue una cantidad un poco grande en Twitter, me siguen 18 mil personas, y de hecho no me vendría mal que llegáramos a 19 mil, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, hablando de mi Twitter, les voy a dejar un tweet también en la descripción, en el cual les pido de favor que me pasen su mejor texture pack, porque voy a grabar un video con sus packs de texturas favoritos, chicos, así es que por favor, pásenmelo, ahí les voy a dejar el link. Enséñenme y demuéstrenme de qué están hechos sus paquetotes de texturas. No importa si lo creó un youtuber, no importa si lo crearon ustedes, no importa. Si es su favorito, mándenmelo por Twitter. Y pues en conclusión, chicos, nada, tengo que agradecerles mucho. En verdad me motivaron mucho a seguir con esto. Creo que se va a venir una etapa un poco activa y un poco molesta para ustedes, porque los voy a atosigar con millones de videos en esta cuarentena, que por cierto, espero que todos estén teniendo muchos cuidados y estén teniendo mucha precaución con todo lo que está sucediendo con respecto al COVID. Y obviamente que cuiden a la gente a su alrededor, porque no nada más es cuidarse ustedes. Si no se quieren cuidar ustedes, si se quieren matar, si quieren morirse ya, no es culpa de las demás personas. Así es que por favor, tomen un poquito de conciencia y cuidémonos entre todos, chicos. Pero bueno, mi canal fue hackeado, mi canal fue recuperado y mi canal fue no nada más recuperado, sino salvado de un estancamiento mental que he tenido estos últimos días, chicos. Creo que ya sé más o menos qué camino puede agarrar mi canal. Espero verlos ahí a todos ustedes. Posiblemente ya mañana empiece a subir videos diarios, espero. Y yo les tengo dos videos pendientes que los puedo hacer uno mismo. Uno acerca del por qué no uso clientes y otro acerca del texture pack que usé en el último video, porque el último video tuvo más de 1000 likes en 24 horas y la promesa era, si llegaba en 24 horas a 1000 likes, iba a subir estos videos. Pero adivinen qué pasó en 24 horas exactamente. Me hackearon el canal. No pude subir los videos, de hecho ni los grabé, porque dije, si voy a recuperar el canal dentro de 10 años, pues para qué grabo los videos, ¿verdad? Los videos los tienen pendientes, chicos. Yo los tengo que grabar ahora mismo para subírselos en unos cuantos días. Así es que bueno, muchas gracias, chicos, a todos por haberme animado, por haberme alentado a seguir con esto. En verdad se los agradezco, no tienen una idea. Y pues bueno, los estaré esperando en mi Twitter. Mi Twitter los espera, también mi Instagram y todas mis redes sociales. Chicos, en verdad muchas gracias por haber llegado hasta este punto del directo. En verdad gracias a todos los que se preocuparon por mí. Y muchas personas me estuvieron preguntando en Twitter si voy a hacer algún cambio drástico con mi canal. Creo que el cambio más drástico va a ser activo, no subir un video al mes, sino subir posiblemente 20 videos al mes
o 30. Otras personas que en verdad se los agradezco mucho me preguntaron que si en verdad estoy deprimido porque en mi tweet dije que yo tenía una depresión. Y no, chicos, no se preocupen, yo no estoy deprimido. Lo que pasa es que a veces sí me pongo a pensar demasiado qué está pasando conmigo mismo, con mi canal, con todo lo que he hecho en estos años y si en verdad vale la pena continuar o no. Y eso, quieras o no, a veces te bajonea o a veces te pone un poco dudoso y el ánimo puede variar demasiado. Así es que no es que esté deprimido, simplemente que a veces pienso demasiado las cosas con respecto a mi vida, respecto a mi canal, respecto a todo. Y pues eso es lo que me pone a veces un poco mal, pero no se preocupen, no es nada malo. Es algo por lo que pasan todas las personas en algún momento de sus vidas. Pero bueno, voy a dejar de decir y de hablar. Y ahora sí, chicos, gracias por haber estado hasta este punto de mi canal. 2020, abril. Si estás suscrito, muchas gracias. Si no estás suscrito y te desuscribiste porque no sabías qué canal era el anterior de los bitcoins, que yo no tengo ni idea de quiénes eran los que estaban haciendo directos. Muchas personas agarraron de meme al pelón y al chino ese que estaban haciendo directos en mi canal. Me dio mucha risa, pero bueno, ya. Ahora sí, gracias a todos por haber estado en este video, en este canal. Se los agradezco un montón y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y adiós.